Vale. Si alguien tiene ¿tien alguna pregunta, aprovechar para preguntar. Sí. Yo tengo una. Ah. Vamos a ver. Cuando Gisela ha hablado de entregar el cuerpo, que pertenece allá a la, a la, a la perfección de la generosidad, eh, vamos a ver, hoy día también se entregan partes del cuerpo, personas que no, que se suponen no han alcanzado la perfección de la generosidad, no, personas normales se han entregando órganos suyos, como riñones, trozos de hígado, su propia sangre. ¿Dónde se podría englobar eso? Porque eso es una gran generosidad también. es la tanda de chimbe chimbe parching y la lu tangres sunsunga ene mi ka she chimpe pa che mene su 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 po tregi yores kanne tregi yores na pena nganso kemani yore ba nganso su bola kemachi te ta te nin te franso chimpe pa che mene su po tregi yoresa lu te tang tangi yores ti caballo redi

음. 근데 사실은 지금 뭐좀 주의해 주시다. 누구 그래서 그째서 뭐 누르자면 지금의 파진이 없는 조금만 그랬어요. 음. 지금의 파진이 남는들은 다 님짓 다 됐습니다. 그게지 근데 음 지금은 야보 레스타다 듣는데. 어? bueno, pues el hecho de que ese acto de dar su cuerpo se convierta en una práctica la perfección de la generosidad ...depende de la motivación con el cual lo estén haciendo. Por supuesto que es un acto de generosidad... ...pero cuando lo están haciendo... Eh, ...están dando pues su sangre, sus riñones, su pedazo de hígado... ...todo eso con el, movidos por, por compasión... ...entonces está convirtiendo en, un, en una práctica de la perfección de la generosidad. Pero también es verdad que se puede dar sangre o algún otro órgano se puede dar pues, por apego a los seres queridos, porque es un familiar, porque es un ser que estimo mucho. No deja de ser un acto de generosidad. Por supuesto que es generosidad, es un muy buen acto de generosidad, pero no se convierte en una práctica de la perfección de la generosidad. De todas maneras, el hecho de dar parte de tus órganos, por supuesto que es un, es un, es un acto de generosidad, se considera un acto de generosidad. Yeah. Oh, sí. Es otra pregunta también en el mismo tema, ¿no? Sobre la generosidad. Cuando Gesela ha, ha dicho que, bueno, te visualizas como la triple gema. Que... <coughs> con la otra mano. Quiero ver con la otra mano. <coughs> <goda> Entonces, bueno, te visualizas como la triple gema, es una explicación genérica, ¿no? Triple gema no, como la joya que concede perdón, los deseos. Con o la joya que, con, perdón, exacto, me equivoco, eh, hacia todos los seres de los seis reinos. Pero de manera más concreta, se podría, por ejemplo, a seres eh, que se nutren de la fuerza vital o, o como hay otras prácticas que son así, ¿no? ¿Te tendrías que visualizar también como la joya que concede todos los deseos o, o simplemente...

yine nambe chana la ñamlen mm, cache une sus sus supo trego repa mm. ane di s, 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 mima yinke mm. <coughs> mima yinken su su so, eh miki sha sagillore mm. yana miki um, solun mm. sagilloreza sa. mm. dinela sol sol so? so, oh. oh. sagilloreza sa. mm -hmm. ane ganzo so, lu tanto di yesam lo tango rape coranso cha tan solo teguillos mo pa quiero rape mo de nyamne yares coras cha la kangge gi cha thus cha la kangge sha sas ruwa munin do do ruwa mus ᱛᱚ ᱛᱮᱧ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱭᱟ ᱨᱮᱥᱴ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱤᱢᱵᱟᱡᱟᱜ ᱨᱮᱥᱴ si sí, hay prácticas en las que bueno también se piensa en los, aquellos seres que se alimentan de sangre y entonces tú imaginas visualizas que le ofreces tu sangre o los que comen carne humana que imaginas que les ofrece la carne huesos,

Para que seamos más precisos, esa práctica se llama la práctica del cho, que significa cortar. Y lo que estás cortando es el aferramiento al yo. Entonces estás cortando con tu aferramiento a este yo, a esta identidad. Y suelen irse a um, cementerios porque ahí es mucho estás invocando a seres no humanos, espíritus que vengan y, que, eh, y entonces le estás, te estás ofreciendo tu cuerpo. Que el, el objetivo principal es identificar esa sensación de yo que está apareciendo y entonces eh, cómo te, se aferra uno a yo, esa sensación que aparece y cortar con ella siendo capaces de ofrecer pues lo, de lo que ellos alimentan, de la carne, de la sangre, de los huesos, aunque no sé si realmente te están chupando la carne, los huesos y todo eso, pero es la idea de que me, mentalmente tú estás siendo capaz de ofrecer incluso hasta tu propio cuerpo y esa sensación de yo que va a aparecer la vas cortando. Sí, gracias. ¿Acaso les has dado tu mano o algo así?

Pues sí, es un tipo de práctica. En lo que, lo mismo, en el budismo hay muchísimos tipos de prácticas en los cuales estamos. El objetivo es adiestrar nuestra mente. También se sabe en la historia del 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 rey cham oh, oh. oh, no. ¿Cómo se llama? Amosu Chambat del Perseguro. Amor. Ah, bueno. Me dice, traduce su nombre porque se llama el rey de... Y traduciendo la palabra, es el rey del amor. ¿Se acuerdan de esa historia? No lo recuerdo. No sé, a lo mejor la historia es así, pero el nombre no... Chambat.. <coughs> Champe Top, oh, pero bueno, oh, si quieres te doy el nombre en tibetano que es el no, Champetop, mejor, el rey. También Chichena Chung Teng Tenggi, yo Sara y Neem Tenggi mindo. de qué podría ser la historia? Aunque no te acuerdes del nombre, ¿qué podría ser? Susu pues, Lutambarre. <coughs> <coughs> mm. está. eh, ¿Por eh, cómo lo cómo lo dio? Porque con ¿Por qué? Hay varias historias de, de los caníbales que piden el cuerpo a, a, a vidas anteriores de Buda. Nema de... Nema Tanda Es una de las historias de las vidas anteriores de Buda. ¿Por qué para, le está, dando... para le está dando pistas para que se acuerden de esta historia. ¿Por qué cuando el Buda, Buda Shakyamuni hizo girar por primera vez la rueda del dharma, solo había cinco personas presentes. ¿Qué fue lo que hicieron para que se encontraran con estos cinco? A estos les esto le dio muchas veces su cuerpo. En el, el la, las vidas anteriores a esos les dio varias veces su cuerpo. Tema mm. mampo sangye, tema mampo coransola, lute paresa.

Y en una de esas vidas, en las cuales renació como rey, nació como un rey llamado Champetop, que significa, más literalmente significa, la el rey de la fuerza del amor. Mm. Y en el, mientras estaba reinando, el, había mucha armonía, había mucha prosperidad, había también mucha mucha bondad se estaba respirando constantemente en ese reino, actos virtuosos. Mm -hmm. Y también es verdad que existen seres, espíritus, que obstaculizan el desarrollo de las enseñanzas que están

y entonces en este lugar pues había mucha prosperidad, todo era excelente y las enseñanzas del Buda se estaban se estaban transmitiendo de manera excelente. Uh -huh. Uh -huh.

para las enseñanzas, para, para el progreso de esas enseñanzas. Entonces, cuando ven que hay un lugar donde están prosperando, entonces había uno, porque había uno que era como eh, el rey de ellos y entonces mandó a sus cinco hijos, cinco espíritus, para que fueran a crear obstáculos. Y los mandó y tomaron el aspecto de, para poder pasar desapercibidos,

Y entonces, pues estos fueron ahí a, a, a ese reino en busca del rey de la fuerza del amor, Champetop. Y en el camino se encontraron a una persona que estaba cuidando a unos animales y que estaba ahí en el campo feliz cantando mientras estaba ahí cuidando de esos animales. Y él. Y se encontró con estos cinco seres que le dijeron, ¿tú por qué andas cantando? ¿No te da miedo estar en un lugar solo porque no había nadie? ¿No te da miedo estar en un lugar así? Dice, no, 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 no tengo miedo porque el rey, la fuerza del amor, está para protegernos. Y mientras esté él, no hay de qué tener miedo, así que no hay ningún problema. Y entonces los espíritus le preguntaron, ¿por qué? ¿Cómo es posible? que tenga esa capacidad esa capacidad de este rey dice pues que tenga esa fuerza esa habilidad y entonces la persona les dijo pues si ustedes van a visitarlo y lo ven se darán cuenta por sí mismos de la fuerza y el poder que posee uh -huh. Y entonces eso hicieron, de todos ese era su objetivo, ir a, a ver al rey. Y llegaron por fin al palacio donde se encontraba el rey. Mm. Y entonces ya ahí delante del rey le dijeron, por mm. favor, denos de comer. Mm -hmm. Y el rey, todo feliz de la vida, de que le hayan pedido un favor, se mandó a, a traer un montón de comida y empezaron a traer platillo tras platillo. Y entonces estos seres dijeron, lo que pasa es que nosotros no comemos comida humana. No nos podemos comer eso que has traído. Nosotros nos alimentamos de carne y sangre humana. Y entonces el rey dice, bueno, pues voy a llamar a mi médico. Mandó a llamar al médico para que le sacara sangre.

Y entonces, en ese lugar, pues estaba también la reina, los ministros, y toda esa asamblea que la acompañaba dijeron no, no dé su carne, no dé de, de su sangre. Nosotros lo hacemos, nosotros que se alimente de nuestra carne, de nuestra sangre, porque estamos aquí pues para protegerlo, para cuidarlo, y no queremos que sea usted el que tenga que darlo. Pero el rey no los escuchó. Le dijo, no, no, no. Yo dije, yo me comprometí a alimentar a estos, entonces yo voy a cumplir con mi promesa. Mm. Entonces ya llegó el médico y le sacó sangre. no, 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 y le sacó la sangre y se lo ofrecieron a los a estos espíritus pero los espíritus al ver la escena todo lo que sucedió se arrepintieron de lo que habían hecho y que se la por eso se ríe. se supone que están ahí para molestar y a la mera hora se arrepintieron de lo de lo que habían hecho se arrepintieron de corazón y entonces arrepentidos dijeron por favor rey

Regresense a su lugar de origen, regresense ahí donde regresen ahí donde está ese jefe de vosotros que os ha enviado. Regresen ahí. Y cada primero de mes y cada qui, día quince, tomen los preceptos mahayanas. Uh -huh. ¿Eh? Y ellos siguieron exactamente el consejo que les había dado el rey. Y desde entonces, desde entonces, cada vez que volvía a tomar, este rey fallece, y cada vez que volvía a tomar renacimiento, siempre, siempre estaban presentes estos cinco. Estos cinco seres, siempre donde quiera que renacía, como quiera que renacía, siempre estaban ellos también ahí presentes, acompañándolo. ¿Mm? Desde ah. entonces. Y por esa razón, cuando el Buda por fin se manifiesta como ese Buda en Volgaya y da, hace girar por primera vez la rueda del Dharma estos cinco que siempre lo acompañaban aparecieron ahí y fueron a los cinco quien dio por primera vez el giro de la rueda del dharma entonces cómo se estableció ese contacto pues porque primero antes fueron esos cinco seres que quisieron dañarles se arrepintieron y desde entonces estaban acompañándolo esta historia está en el bodhisattva bata

Está al final de un capítulo. A mí me parece que es el tercero, en el cual está hablando acerca de eso que que pueda yo ser capaz de beneficiar a los seres, pueda establecer contacto con los seres, incluso aquellos, incluso también aquellos que me perjudiquen, que no me dañen, que pueda establecer ese contacto para poder también trabajar por ellos y llevarlos a la iluminación pero bueno, de nuevo hasta que no llegue ese nivel de logro en el cual somos capaces de dar nuestro propio cuerpo hasta, hasta que no lleguemos a ese nivel no debemos de darlo debemos de cuidar este, este, este cuerpo ya llegará su momento en el cual consigamos ese nivel y seamos capaces de dar el cuerpo como se ha explicado yeah. sí, eh, pues cuando se llega a ese nivel, si el cuerpo se da eh, también para que coman sus huesos y todo, no que, que algunos seres se aprovechen de su cuerpo, si hay otros seres que generan deseo hacia ese cuerpo, je, deseo sexual a ese cuerpo, también han de dárselo, ese, eh, ese, han de satisfacer ese deseo. Y es la tanda de Lu tangores aunque tango sí. pu pu mo la cabo yo resa ñam mm? tu tendo yo res mm? ta pu sondo yo pu bu sondo mare, jine, di siendo yo stessa ti su 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 po trena ti gra pesa condes mm? pu uh pu -huh. mo aha ga kana la jang la ñam tu tendo yo resa ane ñam tu Mm, Supo Lu Tango Tango Su de Pula. Pula Yukala, ah. tenga, Eso nunca lo había escuchado en mi vida. <laughs> <f> de verdad. ¿Alguna otra pregunta? ṭā sārā rāma. Dā rā sā kāndā sāṅbhū shīyādi gāyāśaṅbhū shīyā rā sā rā mā. ṭa ṭā chañchū shīm jīmbēh pāchīng, cīdhruṅ pāchīng ṭuṅshā dhū chañchū shīm ṣhaya rā sā. Chañchū shīm shīyādi sāṅbhū yondi mē chīngī la sāṅbū, sāṅba thākwa na 아 shēngi mā chāi ku na sāṅbū chēngi na tūshī yā sōngi na sāṅbū yōndi yā jian chukurīs, tē yā 가 mā rīs. Chī ngā sāṅbū chī guyū, sīmchī thamchī yā la Entonces todo esto es con la finalidad de que nosotros nos convirtamos en mejores seres humanos y por eso estamos hablando de este tipo de perfecciones de la generosidad, la ética, etcétera, etcétera. Todos ellos es para que eh, logremos incrementar, si ya se ha alcanzado esa mente la bolsita, lograrlo incrementar y si no, pues para que podamos dirigir nuestras acciones hacia la bondad que podamos porque al fin de cabo dice la bodichita es la expresión máxima de bondad en el corazón entonces a fin de cuentas es para poder desarrollar esa bondad en nosotros y y estas prácticas las podemos llevar a cabo, ya son cosas que están en, en nosotros, en nuestra capacidad, en nuestro nivel, ya y, y poderlas haciendo y hacerlas incluso también contando en aquellas personas que, sin pesar más lejos, sin, en aquellas personas que están cercanas a nosotros, con las que convivimos en nuestro día a día, y tratar de, de irlas cultivando continuamente y no menospreciar estas estas prácticas, estas oportunidades que tengamos diciendo, bueno, es que este no me gusta, este sí si me gusta, este sí, este no, y las tratando de aplicar con las personas que nos rodean. Mm -hmm. Es muy muy importante que nosotros comencemos con aquellos con los que están más allegados a nosotros. Porque a fin de cuentas, todo lo que estamos hablando de precioso renacimiento humano, darle sentido a este precioso renacimiento humano, el desarrollar las perfecciones, es con la finalidad de desarrollar esas cualidades de bondad de nosotros. Dejamos la generosidad y pasamos ya al tema de la... Ética, ¿Mm? la perfección de la ética. Ah, es. Y entonces está en la estrofa 102 que dice: Solicito tus bendiciones para completar la perfección de la disciplina moral no transgredir los límites de los votos de Pratimoshka, del Bodhisattva ni de los tántricos, a una costa de mi vida, acumular dharmas virtuosos y realizar el propósito de los seres. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. En general sabemos que la, eti, la perdón, la fe, esa confianza, esa fe que estamos generando es necesaria, es muy importante y necesaria para aquello que no se ha generado se pueda generar. Aquello que ya se ha logrado, que pueda aumentar y también para que se pueda seguir realizando las acumulaciones necesarias para ir aumentando esa cualidad que se ha generado. Pero también la ética es parte del desarrollo de esas cualidades que queremos generar en nosotros. Mm. Uh, <laughs> Y por eso se habla, cuando se habla de la fe, se habla de que la fe es como aquello que nos va a ayudar a desarrollar esas cualidades y la falta de fe es como una semilla que se ha tostado y que no puede dar fruto alguno. Entonces la falta de fe... no va producir logros frutos. Ta se dum mm da ke sha bo yim bo di khara sin tim mm ni juda -hmm. mi ju sa shin de yon de tam je shi de la wenos in tim de ni sa shin an shi res ji den kang ge ni zu xing lu do ma ran zu sim je yong zo sa shi Sin embargo, la ética también tiene su importancia, porque como dice una estrofa, la ética es como la tierra, así como la tierra es el sustento de la vida, la ética es el sustento de donde van a surgir todas esas cualidades. Quiere decir, así como la tierra... Esta, esta tierra es de donde es la base de donde crecen las plantas los árboles que dan sustento a los animales que dan sustento a la vida y también a la vida humana pues así como la tierra da sustento a la vida la ética da ese sustento para el desarrollo de cualidades mm -hmm. Así de importante es la ética. En el comentario nos están hablando, cuando entran en el tema de la ética, de la, los votos de liberación individual, los votos de los bodhisattvas y de los votos tántricos.

en el cual cuando nosotros los estamos cultivando, pues nos está llevando a, a, a poder generar la visión correcta de la realidad. también este cultivar esta, esta ética es la base para que nosotros en las vidas futuras podamos encontrarnos con renacimientos favorables, podamos encontrar con felicidad de más, y también Gracias a la ética, si nosotros nos desencantamos del samsara y decimos ya no quiero estar más en el samsara, podemos salir del samsara también en base a la ética. Incluso si lo que buscamos es el estado perfecto y supremo de un Buda, también se logra gracias a mantener una ética. Una ética que, como hemos dicho, de evitar las acciones no virtuosas, de mantener mantener los votos de liberación individual, los votos de los bodhisattvas y los votos tántricos. Y bueno, cuando hablamos de los votos de liberación individual, si lo estamos, por ejemplo, si estamos hablando de votos de liberación individual de un monje completamente ordenado de un gelon son 253 sí. oh. y los votos del bodhisattva hace un momento los mencionó cuántos eran uh -huh. y los votos de um, tantrico son chupshi eh, repa son 10 raíces, oh. Kator, no sé. <laughs> raíces y 8 secundarios. Oh. 14. He dicho 10 y he apuntado 14, no sé. 14 raíces y 8 secundarios. Se le llaman también los pompos, votos hmm. pompos. No, <laughs> no, <laughs> no. <laughs> <coughs> y no, no, no. Cuando hay una ventaja de los votos de los bodhisattvas, y es que cuando hablamos de los votos de liberación individual, cuando uno los toma, no los conoce hasta que los ha tomado. Por ejemplo, si uno toma la ordenación y toma estos votos. Entonces, una vez que los has tomado, pues ya te enteras de qué votos has tomado y entonces pues ya tú haces todo lo posible por mantener esos votos, adiestrarte y cuidarlos y no tener caída. Lo mismo sucede con los votos tántricos. No debemos conocerlos hasta que hemos tomado los votos, entonces ya tenemos, ya debemos verlos y entonces sabemos, nos centramos qué es lo que hemos tomado. Pero en el caso de los votos de los bodhisattvas no sucede así. Tú puedes estudiarlos antes, tú puedes conocerlos antes, cuáles son esos votos, para que tú puedas decir, pues lo podré mantener, no lo podré mantener, lo lograré, no lo lograré, y entonces ya a medida de eso ya puedes tomar los votos de los bodhisattvas. Así es como se debería de hacer. Mal. Ahora, cuando hablamos de la perfección de la ética, se alcanza en la segunda tierra. Pero ética, la, la ética la podemos practicar cualquiera. Porque cuando la podemos cultivar cualquiera, porque cuando estamos manteniendo evitar cuando estamos evitando las 10 acciones no virtuosas estamos manteniendo la ética o cuando estamos eh, cuidando de nuestros votos de liberación etcétera estamos manteniendo la ética <music> es decir cuando estamos evitando no cometer aquello que no deberíamos Ahora el repa. Ahora la ética la podemos dividir en tres. ¿Cuáles son, José? No están en el texto así que no me acuerdo. José, José en su ayuda. El eh, evitar las acciones negativas, acumular acciones virtuosas.

तो देदिस ग्रोस किछु तंबिसु ड्रम्स किछु तंबिसु ड्रम्स मिगो पास्ट देला गियोमर्स निजो तंबिसु ड्रम्स ग्रोस दे केवा छु दु सु ड्रम केवा छु दु सु ड्रम सुमजित छु दु सु ड्रम लप्सन चीते नंगना नॉर्स यसला यांग्या दि थंबो दि केवा छु दु कि

cuando nosotros estamos recitando esta estrofa, pues a la hora de recitarla nos debería de llevarnos a recordar todo lo que es la ética, y que seamos, y, seamos capaces de mantener una disciplina moral, desarrollar esta ética y, y que... Como todas las oraciones, todas las estrofas son unas súplicas en las cuales estamos suplicando que pueda generar en mi propio continuo mental el esfuerzo necesario para poder mantener una ética correcta. ¿Mm? Y bueno, eh, esto ya lo había comentado que es en, la, en cursos anteriores, en el cual la visualización es exactamente la misma en todas las estrofas. ¿Mm? Ah, uh, Así que pasamos a la perfección de la paciencia. ¿Mm? que es el número 3. En la estrofa 103, aunque todos los seres de los tres reinos, sin excepción, se enojaran conmigo, me humillaran, criticaran, maltrataran o incluso me mataran, Solicito tus bendiciones para no dejarme perturbar y completar la perfección de la paciencia, que trabaja para beneficiarlos como respuesta al daño que me causen. 救急車の状況だろ。精神。なんかサワーログインバグなのさ。サワーの差する。ししし。うん、嫌な度で。うん、エロさ。うん、もう釣りから精神するのね、うん、ちょ誰じゃ。サワー通すの <inaudible> Es decir, cuando dice en la estrofa, dice, aunque todos los seres de los tres reinos sin excepción, está hablando de todos, todos, todos los seres, incluso aunque todos los seres se enfadaran conmigo, me humillaran, pelearan conmigo me criticaran, me maltrataran o me, me señalaran o incluso también me mataran, estamos pidiendo sus bendiciones para, aún en esa situación, que mi mente no se deje perturbar y pueda mantener la paciencia.

entonces para que para que yo sea capaz de alcanzar ese estado perfecto y completo y poder eh, trabajar lo más trabajar para el beneficio de los seres mis madres por todos los seres lo más rápidamente posible en entonces, tengo que alcanzar ese estado completo de la budaidad. Por esa razón, como tengo que beneficiar a todos los seres y si tengo que alcanzar el estado de un Buda para poder lograrlo, necesito llevar a cabo la práctica de la paciencia. ¿Qué? Y necesito adiestrarme en la paciencia hablando de los tres tipos de paciencia la paciencia de no dar la paciencia ante de no dar importancia ante aquellos que nos que nos dañan la paciencia ante el sufrimiento y la paciencia ante el dharma ¿Mm? la práctica espiritual también da sobre todo que ahora sobre todo cuando no sobre todo cuando yo me la pasión no y en el mismo texto dice, para que nosotros podamos ser capaces de cultivar una ética, perdón, una paciencia correcta, antes que nada, pues hay que ver los beneficios de cultivar la paciencia y las desventajas de dejarnos llevar por el enfado. Entonces, viendo las ventajas de uno y las desventajas del otro, entonces cultivamos con mucho agrado, contentos, la, la práctica de la paciencia, porque vemos la, los beneficios que hay en ella uh -huh. y las desventajas de no cultivarla. Uh -huh. Entonces, uh -huh. primero se van a mencionar los beneficios de la paciencia. Y dice, pues si uno cultiva bien la paciencia, a corto plazo uno va a renacer en un, en un reino superior, en buenas condiciones, condiciones favorables. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. algunos van a decir ay qué extraño es esto porque se supone que para poder tener un buen renacimiento es porque uno ha cultivado la ética a consecuencia de cultivar la ética es tener un buen renacimiento en los reinos superiores y ahora nos está hablando que la paciencia y dice, lo que pasa es que no solo basta con tener un buen renacimiento, sino que también necesitamos tener unas buenas condiciones de ese buen renacimiento. Entonces, las buenas condiciones, la buena base para las buenas condiciones para tener un buen renacimiento es producto de haber cultivado la ética. Porque aquí nos están hablando de la gran importancia que tiene cultivar la ética, de la paciencia. Entonces, como consecuencia de la paciencia, hablando de esas condiciones favorables que crea, es que uno renace con un cuerpo bonito, atractivo. Y esto a lo mejor suena más bien oriental que occidental, pero si lo traducimos literalmente significa una de las eh, consecuencias de practicar la paciencia es nacer en una casta alta. Pero también podemos decir, bueno, nacer de una, una, en una um, familia de, de alta sociedad sería otra de las consecuencias de la paciencia. Uh -huh. Y y también, pues, seremos del de agrado la de las personas. Nos eh, consecuencia de la paciencia es que la gente, las seres, te quieren, te estiman. Uh -huh. Y en especial por cultivar la paciencia, uno tiene todas esas cualidades excelentes que le rodean, medios de vida, etc. Es consecuencia de la paciencia. Mm. Y, y se dice que también eh, por cultivar la paciencia uno puede obtener, crear las causas para obtener el, el cuerpo perfecto de un Buda. Un cuerpo de un Buda es que está adornado con esas marcas mayores y menores y eso es consecuencia de la paciencia. Mm. Y así como cuando se ve la, la figura de un Buda, cualquiera que lo ve es algo que encuentra atractivo, agradable, pues de igual manera por cultivar la paciencia, uno tiene una forma atractiva y agradable ante los demás. Porque eso es consecuencia de la paciencia. Y dice, en resumen, si uno no practica la paciencia, el gran adiestramiento de la conducta de los bodhisattvas no se consigue. Hmm. <coughs> Así que hasta aquí nos está hablando de los beneficios de la paciencia. Y lo que dice el Buda en un sutra dice no hay pe, pe, dice no hay mejor cualidad excelente que la paciencia. Como también no hay negatividad más destructiva dañina que el enfado. Yo y ahí eh, en esa estrofa de dos líneas nos está es, hablando de los beneficios de la paciencia y los las desventajas de no tener paciencia. Pero,

¿Sí? 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 y nosotros podemos estar creando muchas acciones virtuosas hablando, todo esto hablando de la, ahora, las desventajas del enfado es que podemos crear un montón de acciones virtuosas pero el enfado en un momento, en un instante es capaz de destruir esas acciones virtuosas que con tanto trabajo hemos creado para que veamos lo destructivo lo dañino y lo perjudicial que es el enfado mm -hmm. <laughs> y las desventajas del enfado se las comento mañana porque no vaya a ser que si se las cuento ahora luego a la hora de dormir vayan a tener sueños muy revueltos <laughs> Y hablando de la paciencia, que cuando dice hay que cultivar la paciencia, sí, paciencia, decirlo de palabra es muy fácil, hay que prestar atención a lo que significa y cultivar realmente la paciencia y no solo se queda a nivel de palabra. Y bueno, Gaisela nos va a contar una pequeñita historia que algunos de vosotros ya la conocéis y algunos pues a lo mejor no.

A ese, a ese que estaba ahí meditando en la montaña, andaba paseando por ahí, se lo encontró y le preguntó, ¿y tú qué estás haciendo por aquí? Y el que estaba ahí meditando en la montaña le contestó, pues yo estoy aquí practicando la paciencia, meditando en la paciencia. Y entonces el que el que estaba paseando le dice ah si estás meditando en la paciencia entonces come mierda ah no que hago ya no dos tendrás todo como todo yo y entonces el meditador dice qué dices coge una piedra y dice cómo me has dicho que me como mierda y dice Ojalá que nosotros no practiquemos la paciencia como este. Porque aunque nos digan come mierda, que no nos altere nuestra mente, mantener la paciencia. Porque también hay que ser habilidosos a la hora en la cual nosotros aplicamos las cosas. Y bueno, pues si a alguien se le ocurre alguna pregunta que hacer, pues pregunte, si no, ya no ¿Eh? eh. ¿Tengo? Tengo. Uh, Y porque hace un momento que pregunté, ¿tienen dudas? Noté que volteaba la cabeza. <laughs> pues porque okay. me surgieron después. <laughs> Ella Johnson, <o> sea, <laughs> Está bromeando. Bueno, eh, una es con respecto a lo de la ética, me gustaría saber eh, cuál es la razón o, bueno, si la explicación del por qué, cuándo se van a tomar los votos tántricos, no se explica antes cuál es el tipo de compromiso al que se, se tiene que adquirir, cuál es el fundamento del por qué no te explican a qué compromiso. Los tántricos te estás y los de liberación individual. Exacto. Los dos. los dos. Porque la gente se tiene que enterar después. Y la segunda pregunta tiene que ver es rápidamente...

Shingi Yomara, don Bakari Yomé, Shingi Yomara. Tú, Shingi Yomara. Tú, Shingi Yomara. Le ensañas, está, Tcho Guillermo. Lo vi en Chihuahua, el Es que le estaba preguntando, y di no ha llegado todavía a la pregunta, pero dice, es, es que cuando, cuando tú los votos de liberación individual y los votos de um, tántricos no se te permite verlos sin haberlos tomado. Una vez que ya los has tomado, entonces ya puedes verlos y ahora te toca estudiarlos y más que nada no romperlos, protegerlos. En el

nəmən səndrūp tuwañ jiyañiñ qa yaa rəməs. Ngaa qatamba sənggədi léñ yuñdu yaa na qa sè orta dì nè jolame qi wañ shuyini, wañ jay shuyini léñ qori yaa na ngaa lé rung dè jingoo dàn zhūlèni mi 어 nirèl nè yaa yaa ma rəs. Odi nè yaa ma dù ta dì 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 dè mèngi sabay amca 소다 dhombadu 저 jirama 지라마를 qi yóllu. Dwa 소다 지라마 jirama. O, dhé sanzan chi ngazi ki tónzó tó yóma chóqa. O, tindrá yóllu yóllu yóllu. Pena soda ki, dhó nga ki, dhombadu nga tón shé yóndu dhó yóla Ah, les, les, les. Hay muchas razones que lo están justificando. Por ejemplo, cuando hablamos de los votos tántricos, en realidad, los votos tántricos es cuando tú estás tomando. Los votos tántricos los tomas cuando estás recibiendo una, una iniciación de Mahanotara Yoga Tantra. Únicamente es cuando los puedes tomar. Antes no los puedes tomar. Si tú hablas de los votos tántricos antes de, de... Porque, claro, voy a ser más precisa. Cuando tú tomas una, una iniciación de Mahanotara Yoga Tantra, te estás metiendo dentro de lo que es el mandala. Y dentro del mandala es cuando, a partir de ahí entonces, es cuando tú puedes recibir los votos tántricos. Si alguien se habla de esos votos tántricos antes de entrar al mandala, antes de re recibir esa... antes de entrar al mandala o en otras palabras más sencillas sin tener una gran una un majanutar a yoga tantra, entonces la persona que los está dando, que está hablando de ellos estaría rompiendo estaría rompiendo con uno de sus votos, porque no se puede hablar a aquellas personas que no sea un recipiente adecuado y en, y ese caso sería una persona que no es un recipiente adecuado, así que tiene que no se pueden dar dos veces, no se pueden dar antes de entrar al mandala, se tienen que estar, dar dentro del mandala y por lo tanto es cuando estás, eh, haciendo la, la, cuando estás recibiendo esa gran iniciación. O oh, bueno, es cuando estás recibiendo esa gran iniciación, por eso solamente aquellos que, están, que han recibido esa gran iniciación son a los que se les da los votos y hasta entonces son recipientes apropiados pa, para poder mirar los votos que han recibido. So no me no sí. y es principalmente por la razón de que si se dan antes si se dan a conocer antes entonces se está cometiendo la falta de darlos a un recipiente que no es apropiado y ese sería un recipiente no apropiado y es una falta grave así que no se pueden conocer hasta que no los recibas y luego en el caso de los votos de los um, liberación individual eso es de acuerdo a la escuela Chedamagua eh, la básica de acuerdo a la escuela básicas en lo que nos hablan del vinaya del vinaya de los votos de liberación en donde ahí se especifica pues hasta que no se hayan recibido no se pueden eh, no pueden ni escuchar de ellos ni saber de ellos igual manera no los puedes conocer hasta que los recibes una vez que los recibes entonces ya puedes um,

Uh -huh. Y por esa razón, solamente, por ejemplo, cuando se da la ordenación de Gelon, eh, perdón, cuando se da la ordenación, están presentes cuatro Gelons, que eso eh, se autoriza para que esa persona pues, lo está recibiendo y entonces pueda poderlos conocer, si no, no se deberían saber al respecto de esos votos. Uh -huh. Según el Vinaya. Ah, la paciencia. Guecha, la tanda de sopa que cola, ¿verdad? Sopa di chole, que ki sopa di carresa. De eso la próxima clase hablaremos. Mañana. Está a punto... Voy a hablar de eso. Va a venir más adelante.

Guro rana mandala kaniyataya me Tazo chi nye zawe kewa di Tenda roa kula nambe da Kewa raji zulo sanrabai Tempe nyingor rindu sechi Chanju semchor rinpo che Make pana kinyo che ke paññá paññé paññá kone kondó péváśo jambé pavó chítá ke paññá kondó sámpó teñá texinte teñá kunchí chésú taló xé ke wá tídá tamché rá túma tú rú xé péi ke wá tamché ki no wá káná chó tú nám paññá